días a todos. Hoy presentaré los resultados del estudio Brand Impact, que recoge los factores de impacto más importantes en las marcas según nuestros directores de marketing y branding durante el año 2012. ¿Por qué surge este estudio? Este estudio surge de un nuevo entorno. Nos encontramos en un nuevo paradigma, en un nuevo entorno económico en el que tenemos un nuevo consumidor. ¿Vale? Un nuevo consumidor cada vez más informado, que tiene acceso a nuevas tecnologías y a través de ellas a mayor información. Que provoca que tiene nuevas actitudes, tiene unas nuevas necesidades y unas nuevas expectativas respecto a las marcas, respecto a los servicios que estamos ahora mismo presentando. Y que tiene también unas nuevas creencias que incluso han cambiado los valores que tenían, ¿vale?, en los años que llevamos ahora mismo de crisis. También se enfrenta a unos nuevos hábitos y unas nuevas conductas que provocarán cambios en sus relaciones con las marcas y unas nuevas relaciones entre ellas. En este contexto de cambio, de continuo cambio, el Observatorio de Branding se plantea realizar un estudio. ¿Por qué? Porque su objetivo principal del observatorio es al final conocer y seguir el pulso de la actualidad, y no solo esto, sino que además quiere responder a las necesidades de visión y perspectivas que puedan tener nuestros directores de marketing y branding. Según esto, en un panel de expertos que componemos el Observatorio de Branding, decidimos crear un modelo de marca, como el que os mostramos en esta diapositiva. En ese modelo está basado en cuatro dimensiones. Si os fijáis, la primera dimensión se corresponde con el brand equity. Continuamos con una segunda dimensión un poquito más alejada, que sería la empresa, seguido de una tercera dimensión, que es el mercado, y terminamos con la cuarta dimensión, que sería el entorno. Las dos primeras dimensiones, el brand equity y la empresa, son dimensiones en las que los gerentes de marketing y de branding pues tienen, si no plena, mucha capacidad de actuación. Ahí pueden actuar plenamente, sobre todo en la parte de brand equity. Y en la empresa, bueno, pues también, dependiendo también el peso que tiene muchas veces para vosotros pues el departamento dentro de la organización, ¿no? Sin embargo, las dos siguientes, el mercado y el entorno, son dimensiones que nos quedan un poquito más alejadas. Que nuestra capacidad de actuación en cuanto a gerentes y profesionales del branding y del marketing, tenemos menos capacidad. A veces es menor y otras veces incluso es nula, si dependemos de organismos reguladores o factores como veremos como marcas. Entonces, una vez que tenemos ya definidas estas cuatro dimensiones, que algunas son más próximas, tenemos más capacidad de gestión y otras más alejadas, pasamos a definir los factores que componen cada una de estas dimensiones, que son las que hemos ido a estudiar. El modelo se compone de 25 factores, como os comentaba, por cuatro dimensiones. La primera dimensión que vamos a estudiar sería la de brand equity. En brand equity, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues tenemos factores como la identidad, el posicionamiento, la conexión emocional, la innovación y el desarrollo, la experiencia que tenemos ahora mismo con las marcas, que cada vez más importante, la gestión del portfolio de las marcas, el co-branding y las licencias, la comunicación, la relevancia y la fidelidad con los clientes. En una segunda dimensión tenemos los factores del entorno. En los factores del entorno hemos recogido factores como la evolución de la tecnología a Internet, la actividad de los reguladores, la globalización y la marca país, en concreto la marca España, cómo nos está influyendo en las marcas que estamos gestionando como directores. Una tercera dimensión es la que comprende los factores del mercado y la competencia. Como os comentaba, algo ya más alejada de nuestra capacidad de gestión. En ella se encuentran factores como la presión competitiva, el canal de distribución, la diferenciación que tengo de mis marcas o mis servicios versus la competencia y la protección de las marcas. Y finalmente, la cuarta dimensión se compone de los siguientes factores: la política de precios que puedo ejercer yo desde mi compañía, la disponibilidad de los recursos, ¿vale?, que pueden ser de cualquier tipo, económicos y de otro tipo de recursos, gestión y adaptación al cambio,
la responsabilidad social corporativa que tiene mi compañía, la competitividad, el marketing interno que ejerzo dentro de mi casa y, como no, el retorno de la inversión. Como veis, tenemos el modelo dividido en estas cuatro dimensiones y una vez que ya teníamos este modelo, lo que queríamos era aplicarlo en un estudio con los directores de marketing y branding. Pasamos a ver la ficha técnica de cómo realizamos nosotros el estudio. Bueno, el estudio es un estudio cuantitativo, es decir, una base cuantitativa, lo realizamos online, con la base de datos profesional de directores y responsables de marketing, de branding, de comunicación, de identidad corporativa y de responsabilidad social. Alcanzamos un panel de 112 profesionales del marketing y este estudio fue realizado en el cuarto trimestre del año pasado, de forma que así recogíamos cómo habían influido esos factores del modelo que habíamos diseñado a lo largo de todo el año 2012, para hacer un balance del año 2012. En cuanto a la composición de la muestra, bueno, pues veis que tenemos cerca del 50%, se trataban de profesionales y de gestores que manejaban marcas corporativas. Y casi prácticamente la otra mitad de la muestra gestionaban marcas, producto y servicios, que son dos tipos de marca diferentes. Y ya veremos luego, más adelante, los resultados, que esto se refleja en que los intereses son distintos y los factores que nos influyen, tanto positiva como negativamente, también van a ser distintos. Había un pequeño porcentaje de gestión de la marca territorio, que puede ser la marca España, marca de ayuntamientos o otro tipo de instituciones. En cuanto al tipo de empresa, tenemos representadas compañías de todos los tipos. Tenemos compañías nacionales, tenemos compañías multinacionales, tenemos compañías familiares y también entidades públicas. Y en cuanto al tamaño de empresa, que también es importante porque veremos que no todos los factores van a funcionar igual en unos u otros, dependiendo del gestor en qué compañía, tipo de compañía o qué gestión esté realizando, teníamos un tamaño de empresa que las hemos llamado pequeñas, aquellas empresas que son de menos de 100 trabajadores y empresas grandes las que teníamos representadas por más de 100 trabajadores, que incluso veis que tenemos un 30% de empresas que tienen más de 500 trabajadores. Según esto, ya tenemos la muestra, pasamos a ver los resultados del estudio. En primer lugar, la valoración de los impactos positivos. Los impactos positivos sobre cada una de las marcas que los gestores de marcas están llevando a cabo. En un primer golpe de vista, observáis que los mayores impactos positivos los están recogiendo las dimensiones de brand equity, que alcanzan unos porcentajes bastante elevados, mercado y la competencia, así como la empresa. El entorno parece que tiene una menor influencia positiva en la gestión de mi marca.